Entrevista. 7:09 a.m. Saludamos al asambleísta de Suma, Guillermo Celi. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por su invitación. Mi saludo, mi abrazo a los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a esta hora. Bienvenido, asambleísta. Hay algunos temas. Empecemos por esta resolución que por unanimidad prácticamente aprueba la Asamblea para que se investiguen las cuentas de los asambleístas por parte de Contraloría y también de la Unidad de Análisis Financiero. ¿Es lo lógico, lo correcto frente a lo que planteó el asambleísta Fabricio Villamar? Es la segunda resolución que el Pleno de la Asamblea Nacional en manera unánime emite, resuelve en favor de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Estos temas tienen que investigarse y llegarse hasta las responsabilidades correspondientes. Este es un tema que debe darse de manera rápida, efectiva y oportuna. Y adicionalmente, Javier, esto es importante, estos temas también no pueden desviar la atención de la Asamblea Nacional. Tenemos temas muy fundamentales, muy importantes. Aquí no se puede olvidar que hay temas en pendientes que tienen que ser investigados, como por ejemplo la reconstrucción de Manabí, 3.620 millones de dólares. ¿Dónde está la plata de la reconstrucción? Cuando hermanos manabitas, esmeraldeños, todavía anhelan tener su casita que no ha sido reconstruida o reparada luego del terremoto el 16 de abril. ¿Qué pasa con la refinería o ese terreno aplanado en el Aromo? 1.550 millones de dólares. ¿Qué pasa en el tema de las 8 hidroeléctricas? ¿Qué pasa en el tema de la deuda que tenemos con China al 9.76% que el gobierno del correísmo sobreendeudó a este país y nos tiene hoy día al borde de la quiebra? Esas son las realidades que no podemos también distraer y tener que hacer acciones concretas en paralelo desde el lado de la fiscalización, desde el lado del control al interior, obviamente, de la Asamblea Nacional, pero también algo que es fundamental, que es seguir estableciendo leyes que permitan la generación de empleo y más empleo y apoyo al emprendimiento a la familia ecuatoriana. Esos son los temas de los cuales no nos van a distraer desde la Asamblea Nacional. ¿Y por qué dice usted distraer? ¿Acaso que se quiere tapar algo? Bueno, es que realmente esto es bastante raro. Está bien que se hagan las investigaciones del caso. Ya la Asamblea ha tratado este tema en dos sesiones. La semana anterior se votó por un texto similar al que se votó el día de ayer. Pero acá la Asamblea no puede paralizarse. Acá la Asamblea no puede dejar de hacer lo fundamental. El ciudadano en la calle lo que quiere es saber qué leyes le van a beneficiar para cuidar sus bolsillos. Pero el ciudadano de la calle también quiere saber si es que existen esta serie de irregularidades, claro, con los asesores o asistentes de los asambleístas que le dan diezmos a por darles trabajo. Por supuesto que sí. Por supuesto que esto tiene que esclarecerse. No puede quedar manchada la imagen de la Asamblea Nacional. Quienes están inmiscuidos en estos casos tienen que señalarse con nombres y apellidos, porque no es la institucionalidad de la Asamblea Nacional que la hemos venido recuperando. Pero aquí hay temas que son fundamentales y que no podemos paralizarlos. Por ejemplo, hay que llamar inmediatamente al Frente Económico y a los encargados de la aplicación de la ley urgente, de la ley de fomento productivo. ¿Por qué? Yo he hablado con muchos jóvenes y todavía no se les aplica la remisión de los intereses, recargos y multas a las deudas que tienen en torno a los créditos estudiantiles, que es un aliciente a la juventud ecuatoriana. Yo he hablado también con los comerciantes, con los agricultores de Manabí y Esmeraldas, donde creamos una disposición muy clara que los remanentes de la plata de la ley de solidaridad, que es la plata de los ecuatorianos que solidariamente le dieron a Manabí y Esmeraldas, no se aplica para pagarle las pequeñas deudas de los pequeños comerciantes, por ejemplo, y los tienen ahí a la cola. Esos son los temas que tenemos que inmediatamente también tratar en paralelo. Cuando usted dijo, estoy diciendo siempre en paralelo. Ok. Y cuando usted dijo hace un momento que hay que ver dónde está la plata para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas del terremoto, ¿a quién está acusando? ¿Quién era el responsable de eso entonces, pues? Bueno, usted sabe quién estaba al cargo de eso, el ex vicepresidente de la República. Ya se han encontrado algunos indicios. La Contraloría tiene que emitir en los próximos días. Bueno, pero sigue ahí el tema. Su examen final. No, ya existen indicios claros. Por ejemplo, no hay justificativos por 30 millones de dólares en demoliciones y acarreo de material que fueron derrocados producto del terremoto. No existen justificativos por 8 millones de dólares para repotenciación de aeronaves y helicópteros que nada tienen que ver con la reconstrucción, que nada tienen que ver con los damnificados del terremoto. Hay ahí también 75 millones de dólares que se usaron de la plata de la gente damnificada para comprar CETES, certificados de tesorería, y darle liquidez al gobierno del correísmo. Esos son los temas que tenemos que también profundizar e investigar. El tema de la refinería del Aromo, 1.550 millones de dólares de inversión en un terreno aplanado que todavía no hay visos de solución. ¿Qué se va a hacer con ese terreno? Y estos son los temas que a nosotros nos preocupan. Pero al mismo tiempo, Javier, y esto es importante, mandar un mensaje esperanzador a la ciudadanía.
En mi caso, yo propuse hace 15 días en el Pleno de la Asamblea Nacional una reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica para reformar el artículo 63 de esa ley y crear una tarifa especial reducida para el sector rural, para el sector agrícola, que le cobran hasta por alumbrado público cuando no tienen ni un foquito que alumbra el camino del agricultor que ha sido golpeado durante 10 años. Ya en las próximas semanas, he conversado con la Comisión de Desarrollo Económico, se tratará esta propuesta para llevar un informe a segundo debate y estoy seguro de contar con el apoyo de todos los bloques legislativos, porque esta disposición, este anhelo nace de los agricultores de Jujuy, de Novillo, de la provincia de Los Ríos, del Oro, de Chimborazo, que requieren tener un aliciente, de la Amazonía, que requieren tener un aliciente en sus bolsillos y tener mejores condiciones para poder producir los alimentos para el país y que puedan ser exportados inclusive. Y lo otro, asambleísta, la Asamblea aprueba una ley para luchar contra la corrupción, la veta totalmente el Ejecutivo, envía otro proyecto. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? ¿Por qué se hizo un veto total, si bien tiene todo el derecho el señor Presidente de la República o el Ejecutivo? ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, realmente no entiendo por qué un veto total, por qué tanto tema se le dio a un asunto que nada tiene que ver en torno al artículo 370 que habla de la asociación ilícita, nada tiene que ver con el tema del señor Glass, no se cambió desde ningún punto de vista. ¿No es que iba a favorecer a Glass? Pero para nada. ¿No es retroactivo el tema? Mire, Javier, habemos varios abogados. Ajá. En mi caso yo soy abogado de formación, soy doctor en jurisprudencia, he revisado el articulado, lo he hecho revisar de especialistas en derecho penal y nada tiene que ver con una reducción, un beneficio para el ex vicepresidente hoy sentenciado. Adicionalmente, Javier, lo que podría haberse dado era de pronto un veto parcial a la ley porque se han eliminado temas importantes como el comiso anticipado, que es el que permite recuperar la plata del dinero robado. Claro. La gente que dice, está bien que los metan presos a los pillos, a los corruptos, pero lo importante es devolverle la plata de la gente. ¿Y eso establecía la anterior ley? Pero por supuesto. ¿Y qué dice la nueva normativa? Con el comiso anticipado, que lo derogó y que lo aprobamos nosotros de manera unánime, se establecía que los bienes, cuando se iniciaban procesos de lucha contra la corrupción y procesos ya en fiscalía y en corte, y se había dado un auto de llamamiento a juicio, se podían retener los bienes, inclusive los que no se sospechaban que eran producto de la corrupción. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recuperar la plata robada. Eso se abolió. Se abolió el tema de que se establezcan los informes previos a la contratación pública por parte de la Contraloría, que fue lo que esa eliminación le abrió las puertas a la terrible corrupción en la época del correísmo. Claro, así se hacían las obras en a dedo prácticamente. Por supuesto, pues aquí hay las cosas hay que decirlas como son. Así, a nosotros, en mi caso particular, me extraña muchísimo que se haya dado un veto total a una ley que era positiva en la lucha contra la corrupción y que tenemos otros temas adicionales que vamos a tratar en los próximos días y ahora también con el pedido de una nueva ley que ahora se plantea desde el Ejecutivo. Pero aquí la lucha contra la corrupción tiene que ser de manera total, integral. Tenemos que hacer un gran acuerdo nacional de lucha contra la corrupción, Ejecutivo, Legislativo, Función Judicial, órganos de control. Pero háganlo, porque si no, en eso estamos motivando. Los ecuatorianos estamos hartos. Javier, lo estamos haciendo. Desde la Asamblea Nacional se ha motivado, nos hemos reunido con todas las funciones del Estado, precisamente en esa lucha. Y hay un tema fundamental. ¿Cuál es? Este también es el momento de establecer un mecanismo de generación de principios y valores de la nación ecuatoriana que sí los tenemos. Hay que volver a recuperar una materia de moral y cívica en todas las escuelas y colegios del país. Eso es fundamental que sea. Eso es para el futuro, no asambleísta. No, Javier, discúlpeme. Digo, no, para el futuro no que podamos tener una generación obviamente, de esa manera. Pero tenemos, como usted mismo lo decía, tenemos que empezar desde ahora, Javier. No podemos dejar de lado esos principios y valores de la nación ecuatoriana, de los héroes históricos que sí tiene el Ecuador y no esos ídolos de barro que ha tenido en estos últimos tiempos. ¿Y cuál es el criterio suyo sobre lo que aprobó el Consejo de la Administración Legislativa para dar paso al juicio político en contra del ex procurador Diego García? Bueno, era necesario, era un tema que ya habían pasado varias semanas y se había retrasado el CAL. Y hay un tema que usted lo topó. No puede ser posible que la Comisión de Fiscalización trate uno a uno los temas de control político. Bueno, así dice la norma, ¿o precisamente no? Eso le quería decir. Estoy presentando, y así lo están haciendo varios bloques legislativos. Nosotros como Bloque Suma estamos presentando varias reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permita primero que todo juicio político con informe favorable o desfavorable llegue al Pleno de la Asamblea Nacional y seamos los 137 legisladores que decidamos. Y ahí se verá quiénes estamos del lado de la lucha frontal
contra la corrupción y a favor de la transparencia y quiénes son cachiporreros de la misma. Sí, porque la Comisión de Fiscalización no, a veces ni se reúne, no tiene ni el quórum. Y adicionalmente que no debe ser un tratamiento de uno a uno de los juicios políticos porque eso entorpece entraba la fiscalización. Y que además que la Comisión de Fiscalización tenga por lo menos trimestralmente rendición de cuentas en Perfecto. El pleno de la Asamblea para inclusive poder ser renovada en el caso que no esté cumpliendo sus funciones. Estos son los temas que hay que hacer Listo. Y que lo estamos planteando. Asambleísta, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A usted, Javier, muchísimas gracias y me abrazo siempre a los ecuatorianos. Gracias a la asambleísta de Suma, el doctor Guillermo Celi. Hacemos la pausa, 7:20. Y enseguida estará Fernando dialogando con el doctor Luis Fernando Torres, miembro de la Comisión de Alcalde. Así que hay más para qué tratar de estos temas en la función legislativa. Ya volvemos.